las instituciones tenemos que estar una vez más unidas y coordinadas, porque en nuestras manos está seguir luchando contra este tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres y que en el peor de los casos acaba con un asesinato, pero que es una violencia muchas veces invisible, muchas veces callada y además sufrida en silencio. Quiero que hoy, 25 de noviembre, sea un mensaje para toda la sociedad, pero concretamente hoy quiero dirigirme a los jóvenes que tienen en su mano solucionar y hacer lo que el resto de generaciones no hemos podido hacer, que es erradicar completamente la violencia de género. Ellos son nuestro presente para la lucha y son también nuestro futuro. Por eso hoy nos acompaña una menina que está elaborada por la Escuela de Diseño y Artes de Pedro Almodóvar, de aquí de Ciudad Real. Encargamos la menina porque es la figura con la que reconocemos cada 25 de noviembre a distintas asociaciones e instituciones que trabajan y luchan por la erradicación de la violencia. Este año, desde Ciudad Real, hemos propuesto el premio para adquirir a una asociación que trabaja contra la trata de mujeres y que tiene distintos proyectos.